Saludos y bendiciones, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, a este su programa, su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, muy interesante para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, sobre todo entrando la Semana Santa ya. Pero también escucharemos dos reflexiones homiléticas de nuestro arzobispo, una con motivo a su 27 aniversario de ordenación episcopal, pero la otra también en el cumpleaños de Monseñor Benito Ángeles Fernández en la parroquia Estela Maris. Quédese ahí con nosotros en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Sintonía, gracias por estar disfrutando de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Comenzamos como de costumbre reflexionando sobre el Evangelio de esta semana, que ustedes saben que es un Evangelio especial. Me acompaña hoy nuestro querido diácono Julián Agüero. Julián, ¿cómo te está? Muy bien, ahora que empezamos la Semana Mayor. ¿Preparado para vivirla? Claro, porque este tiempo es un tiempo del Señor y es un tiempo en que en verdad nos invita a adentrarnos, a conocer más de ese momento tan duro de Jesús, en que la humanidad, en su gran mayoría, en Jerusalén, pues lo rechazaba. Así mismo. Esta Semana Santa 2024, vívela en oración y en acción. Amén. Esta Semana 2024, esta Semana Santa, vívela en oración y acción. Esa es la campaña que está llevando a cabo en esta Semana Santa por medio de los medios de comunicación que evangelizan. Entonces vamos a escuchar ahora la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, se reunieron y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse en pleno un preso el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio a la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó, ¿quieren que le suelte el rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó, ¿qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡crucifícalo! Pilato les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de las calaveras. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echándolas a suerte
para ver qué se llevaban cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús tomó con voz potente: Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Al ver, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Profundo y fuerte escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en cualquiera que sea de los evangelios, ya sea de San Juan, ya sea de San Marcos o algún otro evangelio, porque escuchar todo ese proceso desde cuando va donde Pilato, realmente que comienzan a tener ese diálogo tan profundo, a mí no me contesta, no sabe que tengo autoridad, no tendría ninguna autoridad sobre mí si mi Padre no te da desde lo alto. Y así sucesivamente va llegando el momento, o Jesús cuando está delante de Pilato, ¿entiendes? O mirar ese pueblo también, que al principio el pueblo que gritaba: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Es el mismo pueblo ahora que dice: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y gritaba más fuerte: crucifíquenlo. De manera que realmente son momentos duros que hemos escuchado en la pasión del Señor. Más adelante, como ustedes ven, los judíos entonces lo golpeaban la cabeza hasta llevarlo al lugar del Gólgota, del lugar de las carabelas, donde allí es crucificado. Todo lo que hace Jesús es para dar vida y vida en abundancia. Todo lo que hace el Maestro es para que nosotros podamos vivir. Él que se ha entregado, que se ha anonadado, ha subido a la cruz, ha derramado su sangre por todo, entonces ese es el mismo que viene también a salvarnos. Ese es el mismo que va a morir, pero también va a resucitar. Y esa es la buena noticia, que también no se queda en la muerte, sino que resucitará el último día. Entonces, más adelante, como ustedes han escuchado, todos esos personajes que hemos escuchado que aparecen en la crucifixión del Maestro, e incluso la traición de Pedro, el Cirineo aparece también, pero también las Santas Mujeres de Jerusalén, el velo de Verónica y todas esas estaciones que nosotros vemos en Via Crucis, es lo que también se ha sacado de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para nosotros reflexionar profundamente y adentrarnos a esa vida, de ese momento de la pasión de Jesús, para nosotros poder sentir el valor de la entrega de Jesús, todo lo que hizo Jesús para que nosotros hoy tuviéramos esta libertad espiritual, de entrega, de amor, de saber que hay un reino, que hay algo más allá. Hoy nosotros, pues, aunque se vea como algo, como me dijo una vez una persona, cuando nosotros íbamos
haciendo el Vía Crucis. ¿Cuántas veces van a matar a Jesús? Entonces, no hemos entendido que Jesús, esto hay que repetirlo hasta que Jesús vuelva. Porque si no, la humanidad se va a olvidar de la entrega y el esfuerzo que hizo Jesús para que hoy conociéramos este momento tan duro. A mí particularmente me impacta y rasga mi corazón, lloro, son lágrimas por dentro y por fuera cuando veo todas las injusticias del ser humano, que hoy tampoco, no estamos lejos de ahí. ¿Cuántas personas hoy también actúan con inconsciencia? ¿Cuántas personas hoy hacen maldades, hacen daño con personas que son justas, con personas que son buenas, y sin embargo la tratan así como trataron a Jesús? Pero hoy también nosotros tenemos que vivir esos momentos, y que eso nos ayuda a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón verdaderamente de carne, para que podamos valorar estos momentos de Jesús, que fueron críticos. Él no tenía que haber pasado esto, pero realmente lo hizo por amor y por obediencia a Dios, por obediencia al Padre, para que nosotros hoy disfrutáramos y viviéramos de ser verdaderamente hijo de Dios, hijos adoptivos de Dios. Claro que sí, el maestro vivió momentos de sufrimiento y de dolor profundo, sobre todo cuando dice que estaba crucificado con él, los que estaban con él lo insultaban. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expira. Duró desde el mediodía 12 en la cruz hasta las 3 de la tarde, la hora de nona, ahí desangrándose. Y entonces, antes de eso, dice Eloí, la masa batani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tal vez tú te sientes abandonado, abandonada por el Señor en este tiempo. Tal vez realmente los problemas, las dificultades, las situaciones, el sufrimiento, el dolor de algún hecho terrible que te ha pasado, te sientes abandonado, abandonada de Dios. Pues mira, el Señor está ahí y te llama en esta Semana Santa. Vive esta Semana Santa, vívela con amor, vívela con pasión, vívela realmente con entusiasmo, sabiendo que el Señor lo ha dado todo por ti, e incluso su vida, que es el don más apreciado, para que pueda tener vida y vida en abundancia, para que pueda vivir a plenitud. Dios no te abandona a pesar de todo el sufrimiento. Y es verdad que tú pasas por momentos difíciles, es verdad que pasas por momentos duros en la vida. ¿Quién no? Pero ya el Señor ha pasado primero, ya el Señor ha vivido primero todos esos momentos de sufrimiento. Y uno que ha pasado por el sufrimiento puede comprender al que sufre en la actualidad. Por eso, ánimo, para adelante, que Dios te sostenga, y a vivir a plenitud esta Semana Santa 2024. Vívela con amor, vívela en oración y vívela con pasión. Bendiciones para todos, y vamos a una breve pausa y después retornamos con todos. Retorno con todos ustedes en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y es que el domingo pasado, la parroquia Estela Maria ha sido escenario de una de las celebraciones más concurrida y más hermosa con motivo al cumpleaños, el aniversario de Monseñor Benito Ángeles, donde estuvo presente nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, y también Monseñor Faustino Burgo Brisman, obispo auxiliar de esta arquidiócesis de Santo Domingo, pero también una gran cantidad de sacerdotes, tanto de Santo Domingo Este, de Santo Domingo del distrito y de diferentes partes también del país. Claro está, estuvieron ahí los movimientos, carismas, comunidades, apoyando y haciéndose presente también en ese aniversario. Pero me ha encantado también
cómo Monseñor Francisco Soria ha tenido la parte de la homilía y ha dicho unas palabras ahí muy concretas, con mucho entusiasmo, mucha profundidad para Monseñor Benito Ángeles. Vamos a ver, señor director, esa homilía en el aniversario de Monseñor Benito Ángeles. Adelante. Queridos hermanos y hermanas, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Faustino, queridos sacerdotes, diáconos, religiosas, queridos fieles todos, aquí estamos celebrando un aniversario más con la vida. Fecha de cumpleaños de Monseñor Benito Ángeles, que además es el número 75 y según las normas de la Iglesia, los obispos, todos tenemos que presentar la renuncia a nuestro cargo, renuncia al gobierno pastoral al cumplir los 75 años. No es la alegría que celebramos, no es por la renuncia, sino por la vida, por la vida. Comenzamos la cuaresma en miércoles de ceniza, cuaresma que es camino de liberación, cuaresma que es un tiempo bautismal. Toda la cuaresma la enfocamos en la Pascua, donde se tiene mínimamente la renovación del bautismo, sino bautismo. Se han preparado catecúmenos y reciben el bautismo en la vigilia pascual. Por eso está claro que este tiempo es un tiempo bautismal. Y justamente la primera lectura nos habla de la alianza, alianza de Dios con su pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Alianza. Alianza que nosotros hemos pactado con Dios en el bautismo. Y los que se preparan para el bautismo en esta cuaresma también van a hacer su alianza. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de la alianza. Y en toda alianza, donde hay dos partes que pactan esa alianza, siempre se necesita que las dos partes guarden fidelidad a esa alianza. La alianza de los que se casan, de los que se unen en matrimonio, dos, hombre y mujer, que se unen en alianza de boda, se requiere de los dos fidelidad a esa alianza. Igualmente nosotros en el bautismo estamos llamados a esa fidelidad. Si Dios es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos, su pueblo, tenemos que ser fieles
a esa alianza. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Nosotros no siempre somos fieles. Y estamos por eso llamados a esa fidelidad, llamados a renovar cada tiempo, cada día, esa alianza. Alianza que debemos pedir al Señor ese don de la fidelidad. La vocación sacerdotal es también llamado de Dios para una alianza. La ordenación sacerdotal es una alianza con Dios. Nos comprometemos los ordenados a servir al Señor, a ser representante del Señor. Nos comprometemos a ser ministros del Señor, de ese Señor de la Alianza. De manera que hay una otra alianza ahí entre el que es ordenado y Dios que nos consagra. La carta a los Hebreos es el contenido fuerte de la carta a los Hebreos, es un contenido sacerdotal. La carta a los Hebreos es un tratado sobre el sacerdocio de Jesucristo, del cual nosotros participamos. La idea que nos trae la lectura de la carta a los Hebreos, que nos dice que probado en el sufrimiento, aprendió sufriendo a obedecer. Jesucristo, habla de Jesucristo sacerdote que aprendió sufriendo a obedecer, y realmente nos demuestra cómo nosotros participamos de ese sacerdocio de Jesucristo, igual que Él, aprendiendo en el sufrimiento a obedecer. La obediencia es algo fundamental en la vida de un sacerdote, como fue Cristo, como vivió Cristo, obedeciendo siempre al Padre. Pero la palabrita que nos dice la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo, como quien dice que el sufrimiento está incluido. En la vida sacerdotal, el sufrimiento está incluido. Me decía un sabio obispo nuestro de la República Dominicana, cuando salió mi nombramiento de obispo, que antes de ayer cumplí 27 años de ordenado obispo, pues ese sabio obispo de mucha experiencia me dijo, el saludo que me dio y la felicitación fue que lo malo de ser obispo es que tiene que tener vocación de mártir. A mí me chocó mucho eso.
Él tiene que tener vocación de mártir. Y realmente es verdad. La carta a los Hebreos lo dice. Aprendió sufriendo a obedecer. El obispo tiene que sufrir como Jesucristo, que aprendió sufriendo a obedecer. Pero ese sufrimiento lleva a la felicidad, lleva al triunfo. Cuando se es fiel, no importa el sufrimiento, porque el norte, la meta final, lo tiene todo. El Señor da con crece sus bendiciones, da con crece su amor cuando se es fiel, cuando se vive ese sufrimiento sirviendo al Señor, Por eso, en el Evangelio tenemos este mensaje clave de lo que dice Jesús: el grano de trigo que muere y que da fruto. El grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Queda infecundo. Por eso, en el sacerdocio, en la vida episcopal, tenemos ese desafío de morir. Morir a nuestros gustos, morir a nuestras alegrías incluso, morir a nuestros egoísmos, morir a nosotros mismos, para poder llegar a la realización, a la vivencia del sacerdocio y ser como Cristo, que aprendió sufriendo a obedecer. Damos gracias a Dios por estos años de vida de Benito Ángeles, mi querido hermano, estos años de vida sacerdotal y episcopal, vivido en el servicio, porque para eso estamos ordenados, para el servicio. Para servir al pueblo de Dios, servir a la iglesia y obedecer a la iglesia. Damos gracias a Dios por ese morir constante en el ministerio sacerdotal. Ministerio que conlleva sufrimiento, que conlleva cruces, como Jesucristo. Damos gracias a Dios por todo el trabajo que Monseñor ha hecho, donde quiera que ha ido, donde quiera que ha estado ejerciendo su ministerio. Yo diría que se ha dejado sentir como un hombre de Dios, como un hombre fiel a la iglesia y un hombre fecundo en su trabajo.
termino dando muchas gracias a Dios por su colaboración aquí en esta arquidiócesis. Una colaboración, diríamos, abundante, con muchos proyectos. He contado con él para distintos proyectos, para distintas obras que le he confiado y que me ha respondido. Por eso también doy gracias a Dios por su ministerio, por su trabajo. Ave María Purísima. Muchísimas gracias por la sintonía. Después de haber esa homilía, ahora vamos a ver otro momento importante. Ustedes saben que recientemente se ha llevado el Congreso Teológico en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Y ahí estuvo también Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís, dando una conferencia muy importante. Hablaba sobre los desafíos antropológicos de la inteligencia artificial. Y entonces precisamente lo que vamos a ver ahora en esa importante conferencia de Monseñor Alfredo de la Cruz, obispo de San Francisco, para que podamos tener herramientas, sobre todo en estos tiempos modernos, la inteligencia artificial, que tenemos que utilizarla sobre todo para cosas positivas y nunca para cosas negativas. La modernidad no tiene que venir para hacer el mal, sino para hacer el bien. Adelante, señor director. Se me ha encomendado, se me ha pedido esta tarea de reflexionar en compañía de todos ustedes sobre la visión cristiana del ser humano y su interacción con los desafíos antropológicos planteados por la inteligencia artificial, la teoría de género y la neurociencia. Yo reconozco que el abordaje de estos tres temas en una sola conferencia es una tarea muy arriesgada. Pero la intención es señalar algunos puntos, algunas líneas que sirvan para la reflexión luego en el trabajo grupal. Considero sumamente importante que nosotros tratemos estos temas en este seminario, en esta semana teológica, ya que también el sínodo de la sinodalidad presta su atención a estas tres grandes temáticas del presente y le llama temas controvertidos, a los cuales hay que reflexionar. En las discusiones del sínodo se llegó a un acuerdo que esos temas se le dejaran a comisiones especiales para que durante todo este año reflexionen y ya para la próxima sesión en octubre se lleven algunas orientaciones más claras. En el entorno actual, donde la tecnología, la ciencia, las corrientes sociales evolucionan a un ritmo sin precedente, como dice Luis Abinader, sin precedente, la visión cristiana del hombre se enfrenta a desafíos antropológicos de magnitud considerable. Me excusan los que están siguiendo por Televida, porque voy a poner cosas que son propias aquí del ambiente en que vivimos en el seminario.
Estos son desafíos antropológicos. La inteligencia artificial, la teoría de género y las neurociencias emergen como campos de conocimiento y práctica que no solo expanden los horizontes de lo humano, sino que también interpela profundamente la comprensión cristiana de la persona, su dignidad y su destino final. Para abordar estas tres áreas de reflexión antropológica, debemos examinar sin duda alguna la visión cristiana del ser humano en el siglo XXI. Reconozco que recurrir a algunas figuras como Nietzsche, Emmanuel Mounier, Sartre, Heidegger y otros, nos proporcionaría una comprensión más profunda sobre la perplejidad que experimentamos al enfrentarnos a la posibilidad de la suplantación de la humanidad por parte de las máquinas, la elección no natural del sexo, o al profundizar en si las experiencias de los místicos son fenómenos neuronales o experiencias religiosas. Sin embargo, dado el tiempo del que disponemos, esto sería difícil, por lo que considero unas breves líneas referenciales de esta situación actual. Si nos vamos a la visión a nivel general del ser humano hoy, siglo XXI, desde la perspectiva de la antropología cristiana, implica una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, su propósito y destino en el contexto de los avances tecnológicos, sociales y culturales contemporáneos. Hago un paréntesis que no dije al principio, cuando ustedes vieron el título de la conferencia, dice Monseñor Alfredo de la Cruz más IA. Más IA. Porque toda la redacción del texto que yo estoy leyendo fue hecho en ChatGPT-4. Todo este texto que estoy leyendo. O sea, le di la referencia porque no podemos caer a ser vago. Y entonces le pedí que me analizara todo lo que yo he escrito, aprendiendo un principio que cual y yo aprendimos en la Universidad de Bonn, que nos decía un profesor, el profesor Risse, que mientras uno hace la licenciatura, uno cita a otros. Pero cuando uno hace el doctorado, uno primero escribe y después ve si los otros están de acuerdo con uno o no. Que es contrario. Entonces eso hago, yo escribo y veo. Muchos ven que el avance de las tecnologías, del desarrollo de nuevos algoritmos, ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad creada. Mientras que otros consideran estos avances como la forma más apropiada de garantizar para la humanidad un futuro más placentero, donde por fin se volverá al estado natural de la creación del hombre, pasearse por el jardín del Edén mientras los robots trabajan por uno. Eso sería precioso, donde ya no tengamos que trabajar, sino que los robots lo hagan. Hay planteamientos al respecto, que ya eso es tema para otra ocasión. Debemos fundamentar el análisis actual sobre el ser humano en la antropología cristiana. Esto porque el siglo XXI está siendo marcado por una crisis antropológica. Una crisis antropológica, una crisis de la persona. En este marco se busca entender al ser humano no solo en su dimensión individual y trascendental, sino también en su inserción comunitaria y su interacción con el entorno y de manera particular con las máquinas. El debate surgido sobre la inteligencia artificial, con su gran interrogante de suplantación o coexistencia con la humanidad o la teoría de género y la elección del sexo y las neurociencias y experiencias místicas, precisan volver a los conceptos básicos de la antropología cristiana. Nos llama hacia allá. Por ejemplo, la dignidad del ser humano o la dignidad de las máquinas.
tienen o no tienen dignidad, la libertad, la responsabilidad, la conciencia, la trascendencia y la esperanza escatológica. Esos son temas propios de la antropología cristiana, propio de la teología, propio de la filosofía. Pero hoy más que nunca tenemos que plantearnos, y por esto la importancia de este tema en esta semana teológica. Miremos la dignidad humana, esa dignidad inherente, la relacionalidad, cómo somos seres en relación con nosotros mismos. Pero ahora sucede que tenemos que desarrollar esa relación con las máquinas. En el núcleo de la antropología cristiana se encuentra el principio de la dignidad inherente del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza la vamos a escuchar varias veces. Esta concepción teológica enfatiza que cada persona posee un valor intrínseco inalienable que no deriva de sus características físicas, capacidades intelectuales o logros sociales, sino de su propia existencia como ser querido por Dios. En el siglo XXI, este principio desafía las narrativas reduccionistas que miden el valor humano en términos de utilidad económica, de eficiencia, de autonomía individualista o de fama. La relacionalidad es otro aspecto fundamental que concibe al ser humano como intrínsecamente social, llamado a vivir en comunión con los demás y con Dios. Esta visión contrasta con las tendencias contemporáneas hacia el aislamiento y fragmentación social, arraigada en las relaciones con las máquinas. Ahí aparece un ejemplo de Robocito Mozzie, que lo venía como el amigo de los niños. Si tú tienes un solo niño, como es común ya en mucha familia, él necesita relacionarse porque papá y mamá están fuera de la casa. Le creamos un robot que no se enfada, que le hace coquillita, que le hace chiste. Aparece un caso en Japón de un señor que él mismo reconoce tenía dificultades con convivir con mujeres, pues él se deja fabricar una inteligencia artificial y va y se casa por lo civil con la inteligencia artificial, con una muñequita bastante graciosa. Preguntas: ¿podríamos relacionarnos con las máquinas que contienen inteligencia artificial como con un humano? ¿Tiene la inteligencia artificial dignidad o más bien un valor? Por ejemplo, ayer cuando el padre Francisco Cualo ponía un ejemplo de Siri, él mencionó, dijo: ok Siri, llama a Alfredo. Él sin saberlo me llamó. Tenía la llamada ahí en el teléfono. ¿Sí o no, Cualo? Él dice que sí. O sea, me llamó inmediatamente. Pero yo tengo mi habitación en la casa, todo a nivel de inteligencia artificial. Y en la mañana cuando yo me levanto, simplemente saludo. No lo digo ahora porque si no salta el teléfono también, empieza a decir todo. El teléfono primero me hace un chistecito para que me levante con ánimo. Hace la oración del Espíritu Santo. Me da las noticias en alemán, como ustedes vieron en el aparatito que tengo aquí. Ven muchos canales alemanes porque yo lo que veo son muchas noticias en alemán. Me la lee en alemán, me recuerda la agenda, me recuerda las tareas que tengo pendiente. Si alguien me llamó durante la noche y no le respondí la llamada, me dice que responda esa llamada si quiero o no. Un día yo tenía gripe y saludo, ok, Google, y lo primero que me dice: te noto muy desanimado, ¿quieres que te haga 3 chistes? Yo, en vez de uno, yo le dije que sí, me lo hizo los 3.
Quiere decir que entendió el estado de ánimo. Ahí yo dije, escúchame los televidentes, yo, carajo, pues verdad que esta vaina se está poniendo rara. Sí, porque reconoció. Entonces, esa relación. Un tema fuerte también que escuchamos en las discusiones frente a la inteligencia artificial es la libertad y la responsabilidad. Ya ayer lo tocaba José Armando. Ah, bueno, dentro de esa inteligencia artificial también la tengo programada que cuando yo me voy acercando a mi casa, la detección de presencia me enciende las luces de la habitación y me pone el canal de San Francisco de Macorís para que yo vea noticias de San Francisco de Macorís. Siempre que voy llegando, se encienden. Claro, yo la puedo programar que le diga que no me la enciende. Le digo, no, la hago devolver, como le dijo la señora Alesa, cállate que vino el padre Cualo. Pero son facilidades. Entonces, libertad y responsabilidad. La libertad humana, entendida como esa capacidad de elegir el bien y orientarse hacia su última finalidad, Dios. Así lo vemos los cristianos, otros lo verán de otra manera. Esto es central en nuestra visión antropológica. En este contexto de hoy, caracterizado por un creciente relativismo ético y un énfasis en la autodeterminación sin límites, donde cada persona se hace sus propias reglas, se crea sus propias normas morales, la tradición cristiana ofrece una perspectiva de libertad que está intrínsecamente vinculada a la verdad y al bien común. Al bien común, esto implica una responsabilidad ante las propias acciones y sus impactos en la comunidad, en el medio ambiente. Pregunta que yo hago, ¿podría la inteligencia artificial adquirir la capacidad de elegir entre bien y el mal, como preguntaba Rubén Darío? ¿Tiene la inteligencia artificial esa capacidad? Hasta el momento, oigan cómo digo, uso la palabra, hasta el momento, así como el diablo le dijo a Jesús, se marchó hasta otra ocasión, cuando la tentación, creo que en Lucas que lo menciona, hasta otra ocasión. Hasta el momento la inteligencia artificial actúa por instrucciones de algoritmos o parámetros que va aprendiendo. Siendo así, la inteligencia artificial se hace una herramienta que obedece a la capacidad de elección del ser humano. En el blog que yo tengo sobre inteligencia artificial y ántropo, siempre me hacen esa pregunta, Monseñor, pero la inteligencia artificial puede ser muy mala. Y yo les respondo, sí, porque su creador también puede ser muy malo. La inteligencia artificial es reflejo de nuestras acciones. ¿Y qué es el hombre? Bien y mal. Podemos ser santos como también podemos ser diablo, ángeles y demonios. Y así es la inteligencia artificial, lo que nosotros somos. Ante esa libertad y responsabilidad fue una cuestionante bastante fuerte cuando ocurrió hace unos años un accidente en un vehículo de Tesla eléctrico. ¿De quién era la responsabilidad? Se preguntó. ¿Quién era responsable? ¿La conductora o la compañía de software que programó el vehículo? Al fin de cuentas, el tribunal declaró libre a Tesla y culpó a la mujer. Razón, porque actuó como muchos dominicanos. Compramos un aparato y después que lo dañamos dice no sirve, pero fue que no leímos las instrucciones. No leemos las instrucciones. Y en el vehículo las instrucciones decían muy claro que en la ciudad donde hay mucho público no le dejen el manejo al piloto automático, sino que debe tomar el ritmo la persona. Aquí en Dominicana viajar con un vehículo de Tesla no sé para qué se compra, porque necesita las huellas de la línea de la carretera y son pocas. La carretera que tiene en línea. Entonces, ¿para qué tener un Tesla
manejando automático. Yo no me atrevería a montarme. O sea, yo me monté en uno en la Florida, pero iba más asustado que un gato cuando ve agua. Pero aquí yo no me atrevo. Entonces, si dice que las calles para que se pueda conducir tienen que estar bien señalizadas, entonces, ¿qué yo hago? Manejando. Si tengo un accidente, no culpe yo al software, que ya está escrito que no funciona ahí. Entonces, la responsabilidad. Pregunta siempre que nos debemos hacer. Encarnación y redención. Ese término y esa teología de la encarnación y la redención es algo que está muy presente. Subraya la afirmación positiva de lo humano en su materialidad y su historicidad. En este mundo donde el dualismo cuerpo-espíritu y el desprecio por lo material a menudo prevalece, especialmente en ciertos discursos transhumanistas y en la valoración de la virtualidad sobre la experiencia corpórea. La encarnación recuerda la capacidad de lo físico y la importancia de la presencia tangible. Eso es muy señalado en nuestra teología. La escatología, la esperanza. La escatología cristiana proporciona una visión de esperanza que trasciende la mera optimización del presente o la desesperación ante los problemas globales. La promesa de una plenitud última en comunión con Dios ofrece un horizonte de sentido que supera las limitaciones temporales y alienta el compromiso con la justicia, con la paz, con la integridad de la creación. Pregunta: ¿dónde está puesta la esperanza de los humanoides? ¿Serán los humanoides el cumplimiento de una tierra nueva? Pregunta que se plantean. Ahí vemos a la robot Sofía. ¿Tiene nacionalidad? ¿Tiene un pasaporte? ¿Tiene una cédula ya? Ahorita va a aparecer un millonario diciendo que se quiere casar con ella, porque bastante buena moza es, aunque ahí está calva, pero cuando le ponen cabello se ve más buena moza. Puede darse, pero tiene ya en cierto sentido identidad ciudadana. Identidad ciudadana. Hazme un corte Televida, aunque le hizo pasar una vergüenza a Leonel, sí. Cuando le preguntó sobre... Muy bien. La antropología cristiana y la irrupción de la inteligencia artificial. En el panorama tecnológico contemporáneo plantea profundas interrogantes desde la perspectiva de la antropología cristiana, particularmente en torno a las nociones de creación divina versus creación humana. Desde una perspectiva antropológica, todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, lo que confiere una dignidad intrínseca y un valor inalienable. Esta creación divina es fundamentalmente distinta de cualquier creación humana, incluso la inteligencia artificial. Mientras que la humanidad es dotada de alma, de libre albedrío, con la capacidad de entablar una relación con el Creador, las entidades de la IA, por avanzada que sean, permanecen como artefactos de la ingeniería humana, carentes de la dimensión espiritual y ontológica que caracteriza al ser humano. Eso lo tenemos nosotros por ahora bastante claro. La dignidad humana. La reflexión teológica sobre la IA interpela sobre cómo es la tecnología, cómo estas tecnologías pueden afectar, comprender o incluso amenazar la dignidad humana.
Una preocupación central es la potencial instrumentalización del ser humano, donde la eficiencia y la funcionalidad de la inteligencia artificial podrían priorizarse en detrimento del valor intrínseco de las personas. La antropología cristiana exhorta a reconocer que, si bien la inteligencia artificial puede ser un medio para aliviar el sufrimiento, mejorar la calidad de vida, no debe reemplazar las relaciones interpersonales ni la capacidad humana para el discernimiento moral y espiritual. Gracias, gracias, gracias. Y con esta conferencia de Monseñor Alfredo de la Cruz Bandera, hemos llegado al final de nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. La próxima semana nos veremos, Dios mediante. Te invito a vivir a plenitud la Semana Santa. Te invito a participar de cada una de las liturgias propias de este tiempo. Te invito a entrar con el Señor en la pasión para que puedas resucitar en la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te invito también a vivir la vigilia pascual. Te invito a vivir cada uno de los acontecimientos de la Semana Mayor del Triduo Pascual. Dios te bendiga y vamos a darle la bendición a todos ustedes para que la gracia de Dios nunca, nunca le falte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Bendiciones.